Bueno, buenas tardes a todos. Es que recasco etortziagatik, gaur egun postgarrixa da guretzako batezbe, ba gaur hasiera emoten doskulako, ba eh herrikoitze ontako mendeurrenera, men está. Eh, el año que viene o a lo largo de este año vamos a, a conmemorar tres efemérides importantísimas para el para el Partido Socialista de Ibar. Eh, durante todo este año celebraremos el 120 aniversario de, de la Fundación de la Agrupación Socialista de Ibar, el centenario de esta Casa del Pueblo y el 130 aniversario del nacimiento de, de Toribio Echeverría, que creo que son tres hitos importantísimos que deberían de celebrarse o que vamos a celebrar eh, como se debe. ¿no? Eh, me gustaría agradecer antes de nada a la Fundación Ramón Rubial, que me consta que ha puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo empeño a la hora de elaborar esta magnífica exposición. Que recoge ampliamente lo que ha sido el centenario de esta Casa del, del Pueblo. Un centenario de una Casa del Pueblo que, como bien decía Menchu, no solo se ha caracterizado por, por la cuestión política, ¿no? por la defensa y por ser el epicentro de la vida política en la defensa de los ideales socialistas en Eibar. Era una Casa del Pueblo que tenía una actividad, vamos a decir, que extrapolítica. Organizaba actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades. Culturales que de alguna manera representaban lo que eran las inquietudes que en cada momento, en cada época, tenían los ciudadanos y ciudadanas de, de Eibar. Eh, me atrevo a decir que es un hito que una agrupación socialista tenga no solo la edad, sino la vitalidad que tiene nuestra agrupación. Y eso, evidentemente, no es más que gracias a algo absolutamente fundamental y consustancial a un partido como el nuestro, como sois. Eh, sus gentes, sus militantes, sus bases, que a cambio de nada, pues muchas veces eh, os habéis jugado tanto, ¿no? Pues ahora quizá vivimos tiempos menos convulsos, menos complicados, pero cuando hagáis un repaso a lo que es la oposición, os daréis cuenta que esta agrupación ha sobrevivido a momentos muy complicados, ha sobrevivido a una guerra civil, ha sobrevivido a la dictadura, ha sobrevivido a la amenaza terrorista de ETA sin bajar los brazos, sin perder el desánimo y sobre todo sin perder ese carácter que ha hecho del socialismo eibarres también eh, pues bueno algo muy característico del socialismo vasco. A lo largo de todo este año queremos celebrar multitud de actos, eh, queremos eh, en fin estrenar documentales, elaborar un libro, poner en marcha proyectos que de alguna manera también nos permitan rememorar toda aquella actividad que le dio sentido a la inauguración de esta Casa del Pueblo. Con el objetivo de homenajearos, de celebrar estos 120 años de, de la Casa del Pueblo, estos 100 años de la Casa del Pueblo, perdón, los 120 años de nuestra agrupación, pero sobre todo para afianzar más, si cabe, esas bases que nos permitan que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos puedan celebrar el segundo centenario de esta Casa del Pueblo. A disfrutar del año, a disfrutar de esta. Exposición. Bienvenidos y, como no podía ser de otra manera, a todos los que habéis venido, sobre todo de fuera, que sepáis que esta Casa del Pueblo siempre será y siempre seguirá siendo vuestra casa. Es que ricasco. Bueno, si yo, tendría que definir, si yo tendría que definir un poco lo que supone la Casa del Pueblo, la casa del pueblo de Ibar. Pues hay una definición, la sabiduría, la sabiduría popular, suele decir aquello de buena jaula y a veces se dice malos pájaros, ¿no? Buena jaula y buenos pájaros. La jaula es importante, pero lo fundamental son, son los pájaros que están en la jaula. ¿no? 120 años de agrupación socialista de Ibar ha pasado de todo. Hay que ver la capacidad que tuvieron aquellas gentes en unos momentos muy difíciles con una economía precaria, de, mediante la unión y la colaboración entre el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, eh, conformar una potencia que permitió no solamente empezar a elegir la Casa del Pueblo de Eibar, que tenéis ocasión de ver cuál era el proyecto que tenían predeterminado acometer, que era un proyecto seguramente el mejor edificio que se podía haber construido en Eibar, en aquellos tiempos, y ojalá se hubiese podido hacer porque duraría también en estos momentos y sería el mejor edificio de Ibar, ¿no? sino todos los proyectos que se acometieron a nivel de desarrollo de la economía, de cooperativas, a nivel de producción, a nivel de empresas. Alfa es un ejemplo de lo que fue en su momento la capacidad que tenían los socialistas y los sujetistas ibarreses de poder tener una iniciativa y una capacidad de acción envidiable. Por tanto, lo importante, lo fundamental, lo que nos enseña todo esto es que lo importante son las personas, ¿verdad? Eh, si hay buenas personas, si hay buena gente, si hay capacidad, si hay ganas, si hay ilusión, eh, seguro que hay proyecto y ese proyecto se podrá llevar a la práctica. Somos herederos de, de aquella gente, ¿no? Somos herederos de aquellos, de aquellos gigantes ¿no? que construyeron la casa del pueblo de Ibar. Hace 100 años que tenían un proyecto de cambiar el mundo y, y llevamos esa herencia en nuestra sangre y también la llevamos en, en nuestro corazón. Eh, llegó la guerra y cuando acabó la guerra incautaron, incautaron la Casa del Pueblo, ¿no? como eh, todas las propiedades que tenía el Partido Socialista en el conjunto de España. Y cuando acabó la guerra, a pesar de que esto había caído bombas, etcétera, todavía estaba, estaba, en, estaba en, en pie aquella casa de pueblo. Incluso después de la guerra hubo gente que vivió aquí. Y, ¿no? José Luis de los Toyos y su familia vivieron aquí después de la guerra cuando volvieron del exilio. Y yo creo que en aquellos momentos pues, el, el, el régimen pues, lo que quería era, bueno, a ver si esto lo vendemos a unos promotores, se si hacen unas viviendas aquí y se quita todo el vestigio de lo que era un poco, lo que fue a Casa de Pueblo de Ibarro. Pero ni siquiera los, los promotores y la gente más de derecha se atrevía a, a comprar y a, a hacer viviendas en, en este solar, una de derribada de la casa, ¿no? porque todo el mundo tenía conciencia de que algún día la tortilla daría la vuelta y se les pedirían responsabilidades a aquellos que habían eh, cometido eh, aquel sacrilegio ¿no? que era acabar con lo que suponía la Casa de Pueblo de Ibar. Y tanto es así que... Posteriormente, después de, de una serie de años en que esto estuvo prácticamente medio en ruinas, es cuando se construye, por el sindicato vertical, se construye el edificio, se hace una, una actuación pública, por decirlo así, y a la vuelta, efectivamente, cuando vuelve la tortilla, tarda en darse la vuelta a la tortilla, pero se da la vuelta a la tortilla. En, en el año 78 es cuando se vuelve a ocupar la Casa del Pueblo por parte de la agrupación socialista de Iber, y la Unión General de, de Trabajadores, ¿no? Y esto nos trae hasta aquí. Hasta aquí. Tenemos unos. Magníficas instalaciones. Antes comentábamos con eh, Rodolfo la posibilidad de que en el tercero, en la medida que ya IFES parece que ha dejado su actividad, podamos dedicarnos a cursos de formación, eh, sacarle jugo a lo que tenemos. ¿no? Porque tenemos, tenemos, tenemos eh, limón gordo para sacarle jugo. Hay que tener capacidad para hacerlo, estoy seguro que lo vamos a hacer. Tenemos buena gente en IVAR, Hemos sabido coger ese testigo e irlo pasando también en la agrupación. Y el futuro que nos queda por delante es un futuro esperanzador. Siempre hay que trabajarlo, ¿eh? Siempre hay que trabajarlo. Aquí no, no se regala nada a nadie y normalmente no nos suele caer la lotería. Pero cuando se trabaja, cuando hay gente dispuesta a ello, cuando hay ilusión, cuando hay capacidad, cuando se encomienda el esfuerzo en la construcción de los objetivos, las cosas se consiguen. Y Eibar está unida al socialismo. Eibar. Todo lo que es nuestra historia reciente de los últimos 120 años, todo lo que es la historia democrática de la última época está unida también al socialismo, a los hombres y mujeres que han trabajado por este pueblo con, con sus ideas socialistas y tenemos que seguir trabajando día a día para que el futuro de Ibar siga unido al Partido Socialista. Yo creo que lo vamos a conseguir porque moda siempre ha habido. Pero las modas se las suele llevar el viento. Y este partido tiene 120 años. Aquí estamos, aquí, aquí estamos y aquí seguiremos trabajando por el socialismo en el Eibar, en Guipúzcoa, en Euskadi y en España. Muchas gracias. A hotzagatik, ze aiztarriko mina daukat, baina nahi izan dut hemen egotea zuek guztiokin, ze nik uste dute gaurko eguna oso garrantzitsua da alderdi sozialistaren zat, ez, bakarrik eibarko sozialisten zat, baizik eta baita ere e, Euskadi osorako da garrantzitsua, ez. Dezia que, pe, primero pedir perdón por, por la voz que tengo, que No la tengo muy, muy bien, pero quería estar hoy aquí con vosotros porque es un día muy especial, no solo para los socialistas de, de Ibar, sino para el conjunto del socialismo vasco. 100 años son muchos años, no todo el mundo puede eh, lucir esa medalla, 120 son muchos más y 137 años de historia también, como tiene nuestro partido, no las tiene cualquiera en cuanto al compromiso con, con la tierra y con, y con los ciudadanos. Y en primer lugar, quería dar las gracias a la fundación, que está aquí representada por Rodolfo, por el trabajo que está realizando de recuperación de la memoria histórica del partido. Me parece fundamental recordar quiénes hemos sido, a nuestras personalidades, nuestra historia, nuestras hazañas, nuestra pequeña historia también, porque al final la historia grande siempre se escribe en los libros, pero la intrahistoria, la historia cotidiana de las personas, la que hacemos todos los días, es la que realmente hace la gran historia ¿no? y quería agradecer a Carmen su labor, a Luis Sala, que no nos ha podido acompañar hoy también su trabajo por desempolvar todas estas historias y organizar este tipo de exposiciones que creo que están muy bien para el, la, la divulgación de nuestra, de nuestra historia. Creo que la historia del socialismo vasco solo se entiende cuando miras a la margen izquierda y la zona minera y a Ibar. Son dos socialismos muy diferentes, es verdad, pero que sin ellos no se entendería la historia de este país. Y creo que además aquí en Eibar hay una tradición sucesiva, ¿no? que no se, ha, no se ha interrumpido en el tiempo, donde la lucha por la libertad, por el socialismo, está todavía hoy vigente aquí en el ayuntamiento con nuestro alcalde, con, con Miguel. Y creo que esa es una labor, como decía Iñaki, que hay que trabajarla todos los días con ese compromiso que los hombres y las mujeres del Partido Socialista tenemos y tenéis con, con los compromisos que adquirimos. Así que yo os animo, no me voy a extender más, os agradezco mucho que hayáis organizado este acto. Seguiré viniendo a todos los actos que organicéis a lo largo del año que viene y muchos más. Y os animo a trabajar en ese compromiso diario con los vecinos y vecinas, porque eso hará que nuestro partido sea en el futuro mucho más todavía de lo que es hoy aquí en Eibar y en el conjunto de España también. Es que Ricasco. Cierro yo un, dos cositas. Para decir. Bueno, para terminar el acto, tal y como he hecho al inicio, eh, volver a agradecer a la Fundación Ramón Rubial el, el esfuerzo que ha realizado, a Menchu, a Luis, a Rodolfo, a Ana a los compañeros de Aibar, a Idoya, que hoy, como podéis comprobar, ha hecho un esfuerzo no solo por venir, sino incluso por intervenir, a Iñaki, a todos los cargos públicos y orgánicos del partido que os habéis acercado y sobre todo a vosotros, que sois protagonistas de la historia del Partido Socialista Euskadi de nuestra agrupación. Ahora vais a tener oportunidad pues de ir viendo poco a poco la exposición, de disfrutar también en esta televisión pues de una serie de fotografías que complementan a lo que es la, la exposición y en las que en muchas de ellas os podréis ver un poquito más jóvenes algunos y después pues si os parece bien dentro de unos minutos podremos subir al piso de arriba a disfrutar de un vino y poder charlar todos juntos así que bienvenidos y a disfrutar es que